día tan especial el de hoy, Viernes Santo. Hoy nos presentamos delante del Señor en muchas iglesias para celebrar la muerte y eventualmente el domingo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua, qué tiempo maravilloso. En nuestra iglesia estamos con grandes expectativas de lo que vamos a hacer, de lo que va a ocurrir, de lo que va a suceder, de verdad que es un tiempo muy bonito, es un tiempo para nosotros de una atmósfera de fe. La gente llega a la iglesia con visitas, con hermanos, compartimos la palabra, compartimos la cena del Señor. No tan solo eso, nos presentamos delante de Dios con nuestra mejor ofrenda, con nuestra mejor semilla y bueno, es todo una celebración. Yo espero que tú lo celebres de la misma manera. Espero que tú también hagas lo propio porque es un día que no podemos perder ni desperdiciar en el calendario del mundo. El mundo entero se detiene para celebrar este evento tan especial. A nosotros nos debe recordar ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nos debe recordar lo que eso significa, lo que eso representa. El año pasado fue un año, como todos conocemos, un año muy complicado, ¿verdad? Diferente. Y la celebración de Semana Santa, que para nosotros en la iglesia es una celebración, como te dije, muy, muy especial, muy única. Hacemos ciertos eventos, bueno, en general tenemos una experiencia muy bonita. Eh, el año pasado, bueno, pues, ¿qué tuvimos que hacer? Lo mismo que muchos de ustedes o que todos ustedes, hacerlo tan solo virtual, eh, fue una dinámica muy interesante, pero el mensaje para mí fue, puedo decir así, profético. Creo que hablábamos al corazón del pueblo que estaba viviendo un momento muy difícil y que teníamos que enfocarnos hacia el futuro, hacia la esperanza de lo que Dios nos iba a dar y lo que Dios iba a hacer con nosotros. En esa ocasión te compartí acerca de Éxodo capítulo 12. Hoy quiero darte la segunda parte de ese mensaje que compartimos ayer. En el libro de Éxodo capítulo 12 vas ahora a escuchar alguna referencia bíblica. Es el momento donde se institucionaliza la Pascua por primera vez. Es el momento donde el Señor le dice al pueblo, prepárense porque van a salir de Egipto. Y les da unas instrucciones específicas. Y esa Pascua, esa, esa esa cena tenía varios requisitos, no tan solo requisitos de comida, no tan solo requisitos de lo que se tenía que hacer. Había que comerse la comida eh, de una manera vestido, había que tener una actitud. Se le dice al pueblo que hagan una celebración y que se preparen para hacer fiesta, que se preparen para un futuro glorioso. Esa historia encierra sí tantos principios poderosos, porque ponte a pensar, no era encerrarse en la casa lo que los iba a salvar. Si tú estabas encerrado en tu casa la noche que iba a pasar el ángel de la muerte, pero en tu casa no estaba la sangre de, del cordero, no estaba la fe puesta en lo que Dios iba a hacer, bueno, pues simplemente no estabas protegido. No era encerrarte lo que te protegía, era la fe en lo que Dios iba a hacer. Igual que si tú y yo estamos hoy aquí vivos. No fue el encerrarnos lo que nos protegió, digo, nos ayudó, pero fue la gracia y el favor de Dios quien te ha tenido hasta este lugar. Escucha este poderoso mensaje, por favor. Es la segunda parte del Viernes Santo del año 2020. Fue un tiempo glorioso, un tiempo maravilloso, diferente, pero creo que era digno de recordarlo en el día de hoy. Disfrútalo y que el Señor bendiga tu vida de manera especial. Y mira lo que dice un poquito más adelante en el verso 23. En el verso 23 dice, eh, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel, en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará como prometió, guardaréis este rito. Dios le dice: Vas a guardar este rito, vas a guardar esto por el resto de la historia. Quiero aconsejarte en el día de hoy que hay cosas que tú has estado haciendo en este tiempo que debes guardar por el resto de tus días. Algunos de ustedes deben guardar por el resto de sus días sentarse a comer en familia. Algunos de ustedes debemos guardar nuestros tiempos de oración por el resto de nuestras vidas. Durante este tiempo, tú has estado comenzando a crear ciertos hábitos. Durante este tiempo, tú has comenzado a crear ciertos ritos, ciertos hábitos que debes guardar por estatuto perpetuo. Que debes guardar para el resto. ¿Sabes una de las cosas que yo he decidido que voy a hacer por el resto de mi vida? Que no hago tanto. Y te doy esta cosa curiosa simplemente para que lo pongamos en lo espiritual, lo pongamos en lo profundo y en lo más simple. He decidido tomarme más fotos con todo el mundo. En estos días me, yo no soy de tomarme fotos. Yo no soy de tomarme fotos en ningún lugar. Y en estos días quería sentarme y buscar algunas fotos con los amigos. Y mire que he estado en lugares. Mire que he estado en sitios. Pero como yo no me tomo fotos con nadie. Como no me tomo fotos en ningún lugar así. No estoy pendiente como tanta gente con el selfie. He decidido, ¿sabe qué? Desde ahora voy a tomar fotos. ¿Para qué? Porque voy a recordar el momento donde no me podía tomar foto con nadie y cómo Dios me libró de todo aquel tiempo y cambiar mi manera de actuar por causa de lo que había vivido en aquella temporada. Y yo sé que lo que te estoy diciendo es un ejemplo simple, puede tonarte hasta tonto. Lo que trato es de usar cosas simples de la vida para que lo puedas aplicar en el mundo espiritual. Y mira lo que dice en el día de hoy. Dice la palabra del Señor en el verso 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, que prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó. Y oró y libró nuestras casas. Libró nuestras casas. Mira qué poderoso lo que ocurre en esta ocasión. Como te acabo de decir hace un momento atrás, repasemos por un momento unas ideas para entonces llevarte a un pensamiento más y orar en el día de hoy por ti. Hoy Viernes Santo, este tiempo glorioso, espectacular, donde recordamos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En el libro de Éxodo, capítulo 12, como te acabo de mostrar, Dios comienza a darle unas instrucciones al pueblo. Y le dice: Este es el principio de una nueva temporada, este no es tu final. Por supuesto, para que puedas cruzar a ese otro lado, tienes que encerrarte en tu casa, tienes que cuidarte en tu casa. Pero cuando te encierres en tu casa, pon la marca de la sangre de Cristo sobre tu hogar, de la sangre del Cordero, para que cuando venga el problema pueda decir: Tengo que pasar por alto. Así que por lo tanto no es tan solo estar encerrado, no es tan solo estar cerrado, lo que hay es que estar cerrado y seguro en la protección de Dios. Nosotros los que creemos estamos seguros por su sangre. Nos cerramos y nos encerramos porque es lo correcto hacer. Nos cuidamos porque tenemos que ser responsables, pero nuestra seguridad viene de la sangre del Cordero del Hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer durante este tiempo de encierro? Cena con tu familia. De esa cena yo voy a hablar hoy con todos los miembros de nuestra iglesia en ese lugar privado donde nos vamos a reunir. Busca el link con tus con tus líderes, por favor, con tus grupos, busca ese link. Tienes que cenar con tu familia. Pero al mismo tiempo, establece tiempo para celebrar. En otras palabras, comienza a hacer planes para cómo vas a celebrar. Eventualmente tu salida. Yo tú estaría con tus hijos haciendo planes, vamos a celebrar, vamos a tener tal fiesta. Hay gente que me está viendo que han cumplido años durante estos días y te han hecho fiestas virtuales. Excelente. Pero cuando salgas, vuelve y haz otra fiesta. Di salí, prepárate para celebrar. Qué grande es Dios que cuida de nosotros en el momento difícil, pero nos pone a pensar en el futuro nos pone a pensar en el mañana. Si algo está queriendo hacer el enemigo durante este tiempo, es que tú pienses que no tengas, que no tienes futuro. Si algo quiere hacer el enemigo durante este tiempo, es que tú pienses que no hay mañana para ti. Nuestra mente trabaja con dos cosas muy importantes. Nuestra mente trabaja con la memoria y nuestra mente trabaja con la imaginación. Y los, estos dos elementos son importantes para que tú y yo podamos vivir una vida saludable emocionalmente hablando. Necesito tener buenas memorias. Necesito reprogramar mis memorias. Necesito darle un nuevo significado a mis memorias. Necesito escoger cuáles memorias voy a recordar para que pueda imaginar un futuro glorioso para mí. El Señor le dice al pueblo de Israel. Prepárate porque vas a celebrar pronto que vas a salir de aquí. Pero por el resto de tus días, cuando estás en la tierra prometida, te vas a acordar de este tiempo y vas a hacer un rito para que quede en memoria. Y cuando tus hijos te pregunten qué significa este rito, tú le vas a decir, un día, un día, muerte estaba rondeando en el mundo entero. Pero pasó por alto de mi casa. Una vez más, óyelo bien en el día de hoy. Dios le dice, Dios le dice al pueblo, quiero que por el resto de tus días celebres la Pascua para que tengas una memoria correcta, para que recuerdes exactamente lo que te ocurrió. No vaya a ser que prosperes y progreses y no te des cuenta de dónde yo te he sacado. Oye bien, en el día de hoy, hijo de Dios, pronto vamos a salir, pronto vamos a hacer fiesta, pronto vamos a celebrar unas grandes victorias, pero no nos se nos puede olvidar rápidamente que Dios nos libró, que Dios nos sacó de esta dificultad, que Dios nos sacó de este problema. Y por eso tenemos que tener la memoria clara y precisa en nuestras vidas de que Dios hizo algo por nosotros durante este tiempo. Y le vamos a decir a todo el mundo, por mi casa. Pasó, por mi casa pasó, pero no se quedó. Yo no sé si me estoy explicando correctamente, pero ahí en tu casa, ahí en tu hogar, tú debes decir: Esto va a pasar frente a mi casa, pero a mi casa no va a entrar. Esto va a pasar frente a mí, pero a mi casa no va a entrar. Esa es la confianza que tú y yo debemos tener. Mientras estamos encerrados, mientras estamos guardados, seguros por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, podemos decir: Esto también pasará. Esto pasará. Esto pasará. Esto pasará. Esto pasará pasará de largo de mi hogar, esto pasará de largo de mi casa, esto pasará, esto pasará, esto pasará. Tú ahí en tu casa debes declararlo, debes creerlo, debes estar seguro, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar y mi casa será librada. Habrá alguien ahí en su casa que pueda levantar sus manos y decir, esto va a pasar frente a mi casa y mi casa será librada. Mi casa será librada. Y como estamos tan seguros porque hemos creído en la promesa de Dios para nuestras vidas, esto también pasará. Te pregunto en el día de hoy, ¿qué memoria estás haciendo en este tiempo? ¿Cuáles son los ritos, los hábitos, las memorias que estás creando en esta temporada? Presta atención por un momento, imagínate conmigo aquel momento del pueblo de Israel. El momento donde... Ellos no veían nada para afuera. Estaban encerrados, sentados en la mesa. Y en aquel lugar, mientras estaban en la mesa comiendo, a puertas cerradas, ventanas cerradas, para que no entrara nada, para que no entrara nada en ninguno de sus hogares. Como quiera, se oían los gritos, se oían los gritos de la gente que estaba muriendo. Una de mis ocupaciones más grandes en el día de hoy es que estamos a puertas cerradas. Pero lamentablemente a través de nuestras computadoras, a través de nuestros iPads, a través de nuestros teléfonos, se nos abre una ventana al mundo. Y hay mucha gente encerrada en su casa, hay gente encerrada en su hogar, pero con la ventana incorrecta abierta. Hay gente mirando todo el tiempo las noticias de lo que está pasando en el mundo. Hay gente que está mirando los problemas, las dificultades. Y lamentablemente en el tiempo que estamos viviendo no sabemos cuántas de esas son reales, cuántas son verdad, cuántas son mentiras. Pero estás abriendo una puerta incorrecta, una ventana incorrecta. Y Pastor, ¿qué tiene que ver eso? Estás llenando tu memoria de información incorrecta. Tienes que cerrar la ventana, tienes que cerrar la ventana a todas esas cosas negativas, a todos esos problemas. Tienes que saber escoger qué es lo que vas a mirar, qué es lo que vas a ver a través de la ventana. Tú tienes que escoger, escuchar mensajes como este, escuchar la promesa de Dios para que se quede marcado dentro de ti y tu familia lo que recuerda. Recuerde es que Dios los libró y que pasó la plaga delante de ellos. Y lo vamos a celebrar para siempre. Lo vamos a celebrar por el resto de la vida. Tú y yo tenemos que celebrar el día que le entregamos nuestra vida al Señor. Tú y yo le vamos a celebrar el tiempo en el que nosotros le entregamos nuestro corazón a Cristo. Que nuestra vida cambió y se abrió una nueva oportunidad. Un nuevo tiempo, una nueva temporada para cada uno de nosotros. Tú y yo, como familia, vamos a celebrar que en este tiempo Dios nos libró, Dios nos cuidó, Dios nos guardó. Créele al Señor ahí. Declara en el nombre poderoso de Jesús que hay un nuevo tiempo para ti y para tus hijos. Hoy termina la ansiedad, la preocupación. Hoy, en el nombre de Jesús, ahí en tu hogar y en tu casa. Debes tener la tranquilidad y la seguridad de que Dios va contigo y de que Dios te cuida, de que Dios te guarda. Nuestra seguridad no viene de que estamos a puerta cerrada. Nuestra seguridad viene de que estoy a puerta cerrada, pero mi puerta está marcada con la sangre del Hijo de Dios. Mi puerta está marcada con la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Yo estoy seguro por su sangre. Yo quiero orar por ti en este momento. Si te puedo resumir en los últimos minutos que me quedan de este mensaje hoy Viernes Santo, si te puedo resumir en unas pocas palabras lo que acabo de mostrarte. En el libro de Éxodo capítulo 12, cuando se celebró por primera vez la Pascua, era un momento muy difícil para el pueblo de Israel. Pero Dios se acordó de la promesa. Dios se recordó que le había prometido a Abraham 430 años atrás que libraría a su pueblo. Dios se ha acordado de ti. Dios no se ha olvidado de su promesa. Él va a cumplir su palabra sobre tu vida. Él va a cumplir su palabra sobre ti. No importa la circunstancia, no importa lo complicado, no importa que las cosas se pongan peor, la promesa de Dios se va a cumplir. Cuando llegó el momento de que se cumpliera la promesa, estaba marcada por una plaga. Estaba marcado por problemas, por dificultades. Y Dios le da instrucciones al pueblo, le dice, enciérresen en su casa. Pero cuando ustedes se encierren, su seguridad va a estar no únicamente en estar encerrados, su seguridad va a estar en que están encerrados y la puerta de su casa está marcada con la sangre del Cordero del Hijo de Dios. Su puerta va a estar marcada con una señal de sangre. Y esa marca que tienen es lo que les va a dar seguridad. Hoy tú y yo tenemos esa seguridad por la sangre del Cordero del Hijo de Dios. El Señor le dice en ese tiempo, ¿sabes qué? Mientras estás allí sentado a la mesa, vas a comer una comida especial, pero también vas a planificar la celebración que van a hacer en el futuro. Y yo vengo a decirte en el día de hoy, mientras estamos encerrados, tú tienes futuro, planifica la celebración del futuro, porque pronto vamos a salir. Y por el resto de nuestra vida le daremos testimonio al mundo y declararemos, un día este mal pasó por nuestras casas, pasó delante de nosotros, pero a nuestra casa no entró, pasó delante de nuestras vidas, lo vi pasar pero no llegó a mi hogar. Él libró mi casa y hoy Dios va a librar tu casa en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos, así lo confesamos, así lo guardamos en nuestro corazón y esperamos en su promesa cumplida sobre nosotros. Le pido a Dios que esta palabra haya marcado tu corazón, que te inspire, que te llene de expectativa, que te llene de fe. Cuando tú lees Éxodo capítulo 2, que es la escritura sobre la que está basada este mensaje, te vas a dar cuenta que de los requisitos que Dios le da para que el pueblo haga la primera Pascua era hacerla con expectativa de que saldrían, de que Dios le daría grandes milagros. Hay gente que ha pasado este encierro, ha pasado este tiempo y no tienen expectativa de futuro. Es más, hay algunos que se han conformado, se han acomodado al presente y han dicho que así tendrán que vivir el resto de la vida. Eh, hay una frase que se llama el nuevo normal, pero el nuevo normal para algunos es acomodarse, es ajustarse a la situación, es vivir tan solo lo, ¿verdad? la experiencia de lo presente y traspolarlo a una nueva temporada. Pero la realidad es que Dios quiere que tengas expectativas del futuro, que tengas expectativas del mañana, que sueñes con cosas grandes, que sueñes con cosas poderosas y que creas que Él va a estar contigo todo el tiempo. Creo con todo mi corazón que Dios tiene cosas grandes para ti y vamos a orar por eso. Vamos a celebrar hoy en el día de hoy vamos a recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes que en nuestra iglesia nos preparamos este fin de semana para traer nuestra mejor ofrenda, nuestra mejor semilla. Es una ofrenda especial delante de Dios. Es una ofrenda poderosa. Es una ofrenda de fe, donde le creemos a Dios por un milagro económico, donde le creemos a Dios por una algo especial, donde le creemos a Dios por algo maravilloso en nuestra vida y venimos con ese corazón sincero y genuino a darle a Dios lo mejor de nosotros. Me gustaría que consideraras hoy sembrar una semilla de fe especial, hacer una ofrenda especial, ir a nuestras páginas en el internet, ahí en nuestro ministerio y ofrendar y sembrar una semilla de fe, creerle a Dios por ese milagro sobrenatural de la multiplicación de tu semilla. Hazlo ahora y cuando vengas al altar no vengas con cualquier cosa. Ven con lo mejor de parte tuya para Dios. Preséntatele a Dios y créele, créele de que Él va a hacer algo sobrenatural, de que Él va a hacer algo especial. Hagámoslo todo y veamos la mano de Dios obrar de forma milagrosa y maravillosa en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Déjame orar. Quiero orar por todos aquellos que hoy le quieren entregar su vida al Señor. Y quiero orar también por aquellos que dicen, pastor, entiendo el mensaje, quiero hoy sembrar una semilla especial. Padre, hoy celebramos tu muerte allí en la cruz del Calvario. Pero sabiendo que resucitaste, reconociendo, mi Señor, que aquello fue tan solo un estado transitorio, un estado momentáneo, y que fue el comienzo de un estado permanente para nosotros de eternidad en ti. Dios eterno, gracias por haber enviado a tu hijo para que muriera por nosotros en la cruz del Calvario. Mi Señor, mira aquellos hoy que por primera vez aceptan ese sacrificio. Te pido que en el nombre poderoso de Jesús, sus vidas sean cambiadas. Sus vidas sean renovadas por el poder de tu Espíritu Santo. Que no vuelvan a ser los mismos. Padre, con un corazón agradecido por lo que tú has hecho por nosotros. Hay un grupo que venimos al altar hoy a presentar nuestra mejor semilla. A presentar nuestra mejor ofrenda, a presentarnos delante de ti con lo mejor de nosotros, creyendo en el nombre poderoso de Jesús, que tú has de multiplicar esa semilla, creyendo en el nombre poderoso de Jesús, que tú traerás aumento e incremento de forma sobrenatural, y que en el nombre que es sobre todo nombre, tus hijos testificarán de las grandezas de tu poder. Padre, gracias porque por el poder de tu palabra, todos aquellos que están conectados en esta hora, todos aquellos que han sembrado podrán testificar de que tú multiplicas la semilla en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Te bendigo en el día de hoy. Celebra hoy este tiempo de fe recordando lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Te bendigo y espero que te conectes y te contactes con nosotros a través de todas las redes sociales. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.